Antes de ver el video, por favor activa las notificaciones como ves en pantalla. No importa si ya las tenías activadas, YouTube ha cambiado y de nuevo no está avisando que hay nuevo video. Muchas gracias. El peligroso huracán Matthew, categoría 5, amenaza a muchos países del Caribe y estados de Estados Unidos. Sin embargo, el tema que nos incumbe a continuación es la misteriosa fotografía que se tomó mientras explicaba los daños catastróficos que este podría generar. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Yo soy Igo You Destroy, de Proyecto Paranormal México, y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, y si no, no se preocupen, todo mejorará. Antes que nada, quiero decirle a uno de mis mejores amigos de YouTube que está enfrentándose a este huracán que espero de todo corazón que todo esté saliendo bien, amigo. También tengo que aclarar que este video no va a hablar del huracán, sino de la imagen que ya vieron en pantalla. Esto debido a que YouTube ya no permite que se toquen temas trágicos como este. Debido a la seriedad que implica este video, no podré cantar la canción Anti-Ignorancia, así que te pido, amigo, que antes de comentar, simplemente veas el video completo. Aprovecharé este tema de esta imagen misteriosa que se vio del huracán Matthew para abordar tres situaciones. Primero, la explicación de la misma, si es verdadera o falsa. Después, el hecho de por qué la gente relaciona tanto esta imagen con la muerte. Y finalmente, por qué esta imagen demuestra por completo por qué a las investigaciones sobrenaturales no se tienen que llevar cámaras fotográficas. Recuerden que estamos por convertirnos en el canal de investigación sobrenatural número uno de habla hispana, por ende, la opinión nuestra cuenta. Como lo comenté al inicio del video, el huracán Matthew está por golpear, o en el momento que estén viendo este video, posiblemente haya golpeado ya suelo norteamericano, además de haber ya pasado por varios países del Caribe, generando pues caos y destrucción, desgraciadamente. Hace unas horas esta imagen se volvió viral, la imagen de una supuesta calavera, o la muerte, o la parca, o como ustedes le quieran llamar. El hecho es que el huracán formaba esta silueta, esta figura. Realmente se vio esta calavera mientras estaba transmitiendo la información del mismo. La respuesta es sí. Esta imagen es totalmente real, no está editada. Sin embargo, esta calavera que se ha formado en el huracán, ¿significa algo sobrenatural o es simplemente una pareidolia? Para los que no sepan, la pareidolia es humanizar las cosas o hacerlas parecer algo ya conocido. El encontrarle formas a las cosas que no necesariamente son así. Como por ejemplo, cuando tú ves figuras en las nubes y una se te asemeja a un pajarito, otra se te asemeja a un coche, un barco, etc. La imagen que ustedes están viendo en pantalla es simplemente una pareidolia. Pero también posiblemente muchos de ustedes me estén diciendo: oye Goyo, ¿cómo va a ser posible que sea una pareidolia? No lo estás viendo, es claramente una calavera. Sí, lo que me lleva al siguiente punto. Precisamente como se ve una calavera, esto es evidencia irrefutable de por qué las cámaras fotográficas no se deben de llevar a las investigaciones paranormales. La diferencia entre cámara y video es muy simple. La cámara solamente capta un momento y el video capta una serie de fotogramas que después se vuelven una película. Si tú tomas una foto, y es más, tú puedes hacer la prueba con tu mismo celular, comienza a tomarle fotos a todo lo que quieras, posiblemente vas a encontrar después algo que se te haga como una cara, como una persona, como un fantasma, algo así. Y esto me ha pasado muchas veces en la serie de videos de 9 misteriosas selfies que yo realizo, en las cuales personas me mandan fotografías que claramente se ven que nada más fueron humo de cigarro, que en ese momento, cuando se tomó la foto, hizo que pareciera una persona, y si hubiera sido con cámara de video, jamás se hubiera dado este caso. Las fotografías confunden. Si no se hubiera tomado específicamente ese fotograma, y si hubiera dado nada más el énfasis a ese fotograma, el huracán hubiese seguido girando y no habría ninguna evidencia de que fuese una calavera o que fuese la muerte. El Homo sapiens necesita la pareidolia para poder sobrevivir. O bueno, la necesitaba cuando éramos primitivos. Necesitábamos encontrar los patrones familiares en la oscuridad para no confundir a un depredador con algún familiar. Entonces espero que les haya quedado claro. La imagen es real, pero se tomó del video de cómo estaba avanzando el huracán
Y es por eso que se ve como si fuese una calavera. Si el video hubiese seguido, pues obviamente nunca se hubiera visto la calavera, porque no es ninguna manifestación sobrenatural. Así que es hora de comentar, por favor, comenten para irnos a tendencias, doyis, a tendencias, y que más videos de esta calidad estén en tendencias, si no, pues ya saben el tipo de contenido que es. No. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, que puedes ver aquí, las encuentras en la descripción. Esas son las únicas redes sociales reales, las demás son todas falsas. Y si a ti te llegan a agregar con un perfil falso mío, yo no mando nunca solicitudes de amistad, tú me la tienes que enviar a mí. Yo nunca mando solicitudes de amistad. Si te mandan una, inmediatamente repórtala, porque es una cuenta falsa. Y el día de hoy, día que se subió el video a las 10 de la noche, voy a estar en este programa para que vayan y lo chequen. Les dejo en la descripción la información, y por mi parte eso sería todo. Yo soy IOU Destroys y tengo los mejores fans del mundo. Muchas gracias. Pum, pum.